Prevenido. Francisco Velázquez con Oscar Carrasi. Francisco sale solo. Oscar rompió el carro. Francisco Velázquez, Monte Carlo, le va a tocar salir solo, ya que uno show de Oscar Carrasi, allá lo vemos en problemas con su máquina. Parte izquierda de la pista, Monte Carlo. A los mandos del Bin Laden, Camaro de Anaco. Brian Torrealba por la parte izquierda de la pista con Mustang de Puerto La Cruz. Va a salir solo aquí. Que ven suave y venga, que ven y venga. Y queda ganador del pase aquí, Brian Torrealba. Problemas allí con Tomás, luego que calentó el team La Mente. Problemas en su máquina, no pudo hacer el pase. Ganador Brian Torrealba. Ahí está el para. Para el Cali
con el Bin Laden queda ganador allá del pase Brian Torrealba, Mustang del estado de Suárez. Problemas allí con el Bin Laden, salió en foul. Brian Torrealba por la parte derecha de la pista, Mustang de Puerto La Cruz. Ahora le toca enfrentarse a Gustavo Jiménez por el segundo y tercer lugar. 11-13, los dos se amarraron, tuvo más pegado el tiempo, Brian. 11-13, allí para Brian pedaleando allá arriba. Va ahora por el segundo y tercer lugar contra Gustavo Jiménez. Brian Torrealba por la parte derecha de la pista, tercer lugar allí para Gustavo Jiménez. Entonces la categoría queda primer lugar Made in Acer, segundo lugar Brian Torrealba y tercer lugar para Gustavo Jiménez del estado Nueva Esparta. Finalizada así la categoría Super Street 1090.